aficionados radicales borrachos en un partido de fútbol. Hoy os traigo un versus, que siempre lo pongo así como si fuese una novedad, pero es que se dedican a spoilearlo durante el principio del programa, lo cual es una putada, porque uno dice que voy a meter la sorpresa en la sección y ya realmente ya se ha dicho a lo largo del programa y me jode bastante. Os lo digo ahora en directo. Lo siento. Pero no es mejor, en serio, que llegarás lejos tú, yo. En serio. Siguiendo la tónica de un par de secciones donde confrontamos a la Game Boy con la Game Gear, seguimos con la idea de intentar que tanto Sega como Nintendo, que están representados en esta mesa por Funso como Sega, de este lado ahí, y el Isako en la otra lado como Nintendo. La idea es que estos dos sectores acaben a hostias. Y esta vez vamos a representarlo con sus respectivos estándares de los 16 bits, la Mega Drive y la Super Nintendo. Pero ya antes de empezar, ya para aquí provocar un poco de que el público se mueva, la pregunta, ¿quiénes son de Mega Drive y quiénes son de Super Nintendo? A ver, por favor, que levanten la mano los que, ante un conflicto nuclear, si pudiesen escoger entre una Mega Drive y una Super Nintendo, cosas que pasan. Primeros auxilios, comida, primeros auxilios, la novia, Mega Drive o Super Nintendo, es decir, son las opciones de la vida. Yo sé que vamos a sacar un 32 bits, pero cuando quedan 9 meses va a sacar la Saturn. Hola, soy Nintendo, voy a sacar un CD. ¡Ah, no, que Sony me ha dejado tirar! Donkey Kong Country. ¡Kanjirai! ¿Dónde está? Espera, que voy a jugar a la Santos. ¡Ay, no, que tiene peor el gráfico que es Donkey Kong Country! ¡Salté la view! Ya saben, la plataforma online para Super Nintendo parece que también tuvo que contrapartida Sega. No, tú. El Sega Channel, servicio de demos. Aquí veo que nadie va a decir nada. No, porque esto está en Japón, aquí no. ¡El Activator! ¡Hola, Sega! ¡Que te salió el tema, Activator! Fíjate que de todo se queja, pero de Sega. De todo de Sega se queja. ¿De que solo sacan lo malo? ¡Es que no tenías cosas buenas! ¡Es Super Scum! ¿Cuántos juegos? El que venía con el Super Scum, que era cojonudo. ¡Y el Yoshi Safari! ¡Oh! ¿Y la amenaza para Mega Drive? ¿Cuántos juegos? La amenaza. Se llamaba Menace. Era un cacharro que al igual que el resto de cacharros de Mega Drive, se acoplaba a sí mismo. Dividía el 3 y lo podías poner en la forma que quieras y todas ellas eran incómodas. ¿Cómo se llama el cielo? También tenían ratones, pero como el Mario Pie, un montón de cacharros periféricos que seguramente no acabaríamos nunca. La conclusión, como ya he acabado de ver ya por estéreo y por Cuadribanda, Dolby Surround, la madre con los paridos, es que la conclusión no es muy tajante. Aunque a nivel técnico sobresalga una por encima de otra en algunos puntos y viceversa en otros, la historia ha demostrado, la historia y estos dos caballeros de aquí, que los dos sistemas supieron imponerse con bastante dignidad. Mentira, estos no se han impuesto con dignidad. No hay una consola con pantalla monocromo frente a una retroiluminada, ni son necesarias las 6 pilas AAA para 4 horas de juego. En este caso, la diferencia parece mucho más difusa. Personalmente, y ahora lo siento, pero permitir el lujo de una opinión personal y subjetiva, yo me quedo con Super Nintendo. Pero por una cuestión generacional, es que me crié con una Super Nintendo. Pero qué generacional y qué niño muerto tus padres te querían. Los que han levantado la otra y el tercer grupo que ha levantado la mano, pues daros la paz y respetad al prójimo, al menos hacedlo con argumentos de peso contundentes como puños americanos. Así que, allá vos. Bueno, amigos, por lo dicho, el programa ha llegado a su fin. ¡Oh! Tengo que, tío, tengo la boca seca. ¡Seca más! ¡Seca más! ¡Seca más! ¡Seca más! Gracias, Johnny, por traerme agua. ¡Qué majo, Johnny! ¡Un aplauso para Johnny! Amigos, antes de irnos hay que hacer el resultado de la encuesta que ha sido el siguiente, amigo Cupa.
pues ha estado muy reñido, porque a la pregunta ¿por qué Retro Madrid no volverá a invitar a Gamover en un evento como este al comportarnos de manera tan lamentable? Ha ganado con un de votos la opción y le sigue con un la opción. En fin, antes de irnos, naturalmente no podía faltar. Vamos a llamar a nuestro crítico. Ya sé que ha sido un programa un tanto especial, pero oye, creo que nos ha salido un poco cuco y resultó. ¿No cree usted, señor crítico? Buenas. Me agrada tener contacto con gente tan respetable. Vaya, hombre. Hombre, ahora que hay público presente, no se dedica a insultarnos, señor crítico. No, si me refiero al público. Una banda de mamarrachos impresentables. Ya vale, por favor. Por cierto, ¿alguien ha traído huevos o tomates que tirar a estos payasos? Pues lanzadlos ahora. Bueno, pero no levanta la mano. No, el fondo levanta la mano, ¿eh? Vaya, menuda banda de rajados. Son de respetables. Cada público tiene el programa que se merece. ¿Qué hemos hecho ya? Por favor, le hemos llamado para que nos haya sabe lo habitual, la crítica. Ah, sí, cierto. El escenario elegido para el programa de hoy merece un pensamiento considerable. Ya sean retos o modernos, siguen siendo un programa lamentable. ¡Nos acabamos fuera de aquí! Adiós. Y recordad, hoy se alojan en un hotel de la Gran Vía. ¡Fuera de aquí, hombre! ¿Por qué seguimos invitando? No lo sé. En fin, amigos, llega el momento de así de despedirnos, así que pido un gran aplauso para todos los miembros que han hecho posible hoy Game Over. Gracias a todos. Hasta la semana que viene.